En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con todos ustedes. Recibimos a la peregrinación del restaurante El Guarache de Jamaica, que viene con mucha alegría honrar a la Santísima Virgen Santa María de Guadalupe y a encontrarse con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En esta Santa Misa pedimos por ustedes, por su trabajo, para que Dios lo bendiga, por sus familias, para que estén siempre unidas en la fe y en el amor, por todas sus intenciones y necesidades. Pedimos también por el eterno descanso del Padre Roberto Paz, la séptima vicaría episcopal de nuestra arquidiócesis, párroco, que falleció el día de ayer, para que esté ya gozando de la presencia de Dios en el cielo. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Tú que resucitaste lleno de gloria, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba.
Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan.
después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al siguiente día, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm a buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto las señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este el Padre, Dios, lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Hay cuatro cosas similares en el texto que hemos escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles entre Esteban y lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, Esteban realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Nuestro Señor otorgó a esa iglesia la posibilidad de continuar su obra. En esa obra también había estos signos para que la gente creyera en Jesús, lo reconociera como Hijo de Dios. Por otra parte, nos dice que los judíos se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba, igual que con Jesucristo. Buscaban siempre ponerle trampas a ver en qué cosa caía. Y nuestro Señor siempre ganaba en esa discusión y lo llevaba a una reflexión mucho más profunda que lo que ellos querían conseguir. Por otra parte, caen sobre Esteban algunos del pueblo y lo llevan ante el Sanedrín para ser juzgado, El Sanedrín era un tribunal de 71 ancianos que juzgaba sobre cuestiones religiosas de los israelitas. Jesucristo fue llevado también ante el Sanedrín
querían acabar con él y ahora vemos cómo quieren acabar con Esteban. Y para eso llaman a testigos falsos. Nuestro Señor Jesucristo le también llamaron a gente para que dijera cosas en contra de él, pero el motivo principal de la condena fue que siendo él hombre, decían los judíos, se ha hecho hijo de Dios. Ese era el motivo principal por lo que querían acabar con Jesús. Y aquí con Esteban verdaderamente inventan calumnias. Este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo, contra la ley. Lo hemos oído decir que Jesús de Nazaret va a destruir este lugar santo. En fin, varias calumnias que inventan para acabar con Esteban. Estas cuatro cosas seguramente también se repitieron con muchos más discípulos de Jesús en la iglesia primitiva, pero también en nuestra época se sigue repitiendo de alguna manera. En la iglesia a veces el Señor permite signos, milagros, para que todos crean en Él, para que se adhieran a Él, para que lo sigan de corazón. A veces uno ve cosas muy grandes, portentos extraordinarios, que nuestro Señor hace por uno o por los demás, por los que lo rodean, pero no se convierte en las personas plenamente. O sea, todos esos signos son para nuestra conversión, para nuestra ayuda, y entonces ser testigos de estas obras de Dios nos debe de mover a una conversión sincera. Luego, la iglesia sigue anunciando y sigue hablando con sabiduría, con el Espíritu de Dios que la ilumina, la mueve a proclamar el mensaje de Jesús y a no alejarse de Él. En un mundo en que se multiplican muchas propuestas religiosas, la iglesia está llamada a hablar con firmeza y a manifestar con argumentos, con acciones, su fe en Cristo resucitado. Y esto nosotros como parte de la iglesia también tenemos que hacer, formarnos nuestra fe y comunicar a los demás las razones de nuestra fe y de nuestra esperanza. Por otra parte, también en nuestro tiempo hay muchos cristianos que son llevados ante el tribunal solamente por razón de su fe. Esto ocurre mucho en países con mayoría musulmana. E incluso hay calumnias muy similares a las que sufrió Esteban. ¿Cuántos cristianos en esos países los han acusado de blasfemar contra Mahoma, por ejemplo? Y a veces se llega hasta la condena a muerte. La iglesia sigue dando testimonio de su fe en Cristo Jesús a través del martirio de muchos de sus miembros. Nosotros, ante estos innumerables testigos de nuestra época, estamos llamados a ser valientes, a no
ser tibios a la hora de confesar nuestra fe, nuestro amor a Dios. Y hoy en el Evangelio vemos que después del signo conocido como la multiplicación de los panes, la gente no entendió el mensaje profundo de Jesús y fueron en su busca con una fe inmadura, solo por el interés material de la comida. Cristo les dice: me buscan porque comieron de aquellos panes hasta saciarse. Luego comienza un profundo discurso sobre el pan de la vida que Él nos trae del cielo. Contrapone el pan material al pan celestial y les dice: no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por un alimento que dura para la vida eterna, que les dará el Hijo del Hombre. La multitud está centrada en lo material y cree que la mejora de su situación social solo depende de los esfuerzos y acciones de un líder. Por eso querían nombrar rey a Jesús. No alcanzan a percibir que el alimento que dura y no se acaba es Él. Y Él nos invita a compartir. De hecho, cuando compartieron, llenaron 12 canastos de sobras. Una sociedad justa y fraterna nace del corazón de cada uno. Requiere amor que se traduce en el acto de compartir. Pero la gente no entiende y por eso le pregunta a Jesús: ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos hacer? Y la respuesta de Jesús es clara: creer en Él, a quien Dios nos ha enviado. Y Él nos enseñó a compartir no solo el alimento, sino la vida misma. Pidámosle a Dios en esta Eucaristía que tengamos esa generosidad para no aferrarnos a los bienes de este mundo, sino que sepamos compartir con los demás como Jesús nos enseñó a hacerlo, incluso con su propia vida. Oremos, hermanos, a Cristo, el Cordero que fue degollado, pero que ahora vive para interceder por nosotros. Y a cada petición vamos a decir: Rey vencedor, escúchanos. Rey vencedor, escúchanos. Para que los fieles que en estos días se alegran de la resurrección de Cristo sepan también estar dispuestos a dar razón de su esperanza. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo dio a los apóstoles. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nunca nadie les podrá arrebatar. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. Para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. Por los peregrinos del restaurante El Guarache en Jamaica, para que Dios los ilumine y les dé esa luz de vida y que puedan sentir la alegría de su resurrección. Oremos. Rey vencedor, escucha. Por el eterno descanso del presbítero Roberto Paz, oremos.
Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu iglesia y ya que la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura, concédele también los bienes que te ha pedido, que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Suba, Señor, hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre.
Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen,
Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente por Roberto Paz, sacerdote, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. En esta bendición solemne hago la intención de bendecir a todos los niños aquí presentes, de bendecir los objetos religiosos que ustedes traen, sus medallas, imágenes, rosarios, escapularios, etc. Y de bendecirlos a ustedes que han participado en esta misa.
El Señor esté con ustedes. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo merezcan por sus buenas obras obtener alcanzar la patria celestial y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.